Comunidad de técnicas, en especial a la secundaria técnica número 26, que el día de hoy pues vamos a tener comunicación con ustedes y en la materia de formación cívica y ética para los de tercer grado. Bueno, el día de hoy veremos el significado y el compromiso social de la maternidad y paternidad en la adolescencia. El aprendizaje que nos vamos a llevar el día de hoy es ejercer tus derechos sexuales y reproductivos de manera responsable, informada, empleando recursos personales para establecer relaciones de pareja o noviazgo sanas y placenteras. Bueno, pues nosotros tenemos que ubicar primero este tema en el sentido de la edad que tienen, ¿no? Como jóvenes, ustedes están planteando su proyecto de vida. Para ello, nosotros como que siempre vislumbramos hacia un futuro, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero para mí mismo? Dentro de todos los planes que tenemos en nuestro proyecto de vida, pues obviamente no vamos a hacer a un lado nuestro proyecto personal, ¿no? El llegar en algún momento a ser padres. Entonces, ¿qué requiere el que nosotros seamos padres en algún momento? El que ustedes sean padres en algún momento. Bueno, pues el cuidado de una nueva persona, todo lo que conlleva, ¿verdad?, los cuidados personales de un bebé, que es desde su gestación, el parto y pues más adelante, pues algunas cuestiones médicas que puedan ahí requerirse, la manutención, el vigilar su constante desarrollo en un ambiente sano, en un ambiente emocionalmente estable, ¿no?, que es lo que se pretende. Y con ello, pues cubrir todas aquellas condiciones de respeto a su propia dignidad humana. Bueno, todo esto no es fácil. En diferentes contextos, los jóvenes pues están creciendo en un desarrollo diferente y la maternidad y la paternidad, por lo tanto, también está dada en aquellas formas de aquel lugar o región en donde estás creciendo. Entonces, la sexualidad y los roles de género, por lo tanto, también van a ser específicas. Si nosotros nos referimos a la comunidad que nos rodea, a la comunidad que rodea nuestra escuela, pues es más común que podamos nosotros observar que es el rol de género hacia las mujeres, el que pues te dediques al hogar, el que seas ama de casa, el que el hombre sea el que te va a satisfacer las necesidades económicas, ¿verdad? Y que a lo mejor, pues no es necesario estudiar, ¿no? Entonces, pensando en este tipo de contextos, nosotros vamos a darnos cuenta del que, por resultado, se va a adquirir que, pues, a los hombres no se les dé esa responsabilidad ante la paternidad, es un poquito más común, ¿no? Obviamente, no nos vamos a dejar llevar por lo que observamos y lo que es común, sino lo que debería de ser para ustedes mismos. Entonces, pensando de esa manera, nosotros vamos a darnos cuenta de que la maternidad y la paternidad, ubicándome en el hecho del que yo me pueda desarrollar como persona, pues va a tener una serie de compromisos, ¿no? Esas responsabilidades, pues, que tiene el estricto control hacia la salud de la mamá, las decisiones, ¿no? Las decisiones que están ustedes por enfrentar en esta situación, el que sería una tensión emocional si se tienen que a lo mejor casar, ¿verdad?, con un matrimonio forzado, el que tengan ustedes que dejar a la familia, el que tengan que incluso decidir por aquellas situaciones que no nos agradan mucho, como sería el irrumpir un embarazo o el dar un bebé en adopción. Por lo tanto, pues, se puede modificar el proyecto de vida, ¿no?, que a lo mejor en algún momento tú habías trazado.
el que abandones todas aquellas actividades que de joven puedes llevar y que pues ya no va a poder ser, ¿no? El asumir, pues al final de cuentas, una serie de nuevas responsabilidades. Veamos entonces que también hay que pensar en ese bebé, ¿no? En que ese hijo no esperado puede enfrentar maltrato a lo largo de su vida, ¿no? Puede ser desde el rechazo, desde el vientre, hasta cuando ya se tiene en casa, pues el que se tenga que hacer a un lado y se abandone también emocionalmente, porque tú como joven pues ya tienes también que otras responsabilidades y no le puedes dedicar el mismo tiempo. Entonces, pues de todo lo anterior nosotros podemos deducir que un embarazo conlleva muchas responsabilidades. Estas responsabilidades pues debe de ser un compromiso compartido, ¿no? La pareja tiene que llevar a cabo aquí una reflexión en el sentido de qué les compete a cada uno, ¿no? En qué y de qué forma pueden participar. Bueno, otro punto muy importante es la información. Si nosotros estamos informados, va a ser más difícil que podamos salirnos de nuestro proyecto de vida, porque vamos a ir enfrentando todo lo que se nos vaya presentando de una manera un poco más segura, con una decisión más asertiva. Y la comunicación tampoco se puede hacer a un lado. La comunicación con nuestros padres, con nuestros maestros, pues también es muy importante. Y aquí viene también la base fundamental de todo esto, que son los derechos sexuales reproductivos, ¿no? Que van a estar protegiendo esa libertad que yo tengo para decidir en el sentido de mi propia sexualidad. Los derechos sexuales es el tener derecho a vivir libre de violencia sexual, ¿sí? El que nadie me presione, el que nadie me esté molestando o de cierta forma hasta pues que me estén maltratando, ¿verdad? El que yo tenga una información completa, pero sobre todo científica sobre la sexualidad, que no me informe mi vecina, que no me informe pues los cuates, ¿verdad? El que yo tengo una libertad reproductiva, el que yo estoy libre también de toda discriminación, se me tiene que aceptar con mi forma de pensar y de ver mi propia sexualidad. Tengo el derecho a decidir de forma libre sobre mi cuerpo y sobre mi sexualidad. También refiero respeto a mi intimidad y a mi vida privada. El que yo también tengo una igualdad de oportunidades y de equidad. Aquí no hay diferencia entre hombres y mujeres en este sentido. El que yo pueda recibir atención médica y de salud reproductiva, ¿no? Y aquí nos referimos también al hecho del que yo puedo acudir a cualquier centro de salud para obtener esta información y sobre todo llevar pues un seguimiento, ¿verdad?, de lo que sería mi propia salud reproductiva. Finalmente, puedo ejercer y disfrutar de mi vida sexual. Si nosotros como seres humanos estamos viendo desde este punto de vista nuestra sexualidad, pues vamos a obtener también una satisfacción en nuestra propia persona que en todos los ámbitos se va a reflejar. Veamos ahora, entonces, una serie de, pues, de conclusiones, ¿no? Los derechos sexuales me van a ayudar a dar un significado diferente a lo que es la maternidad y la paternidad. Estoy informado, ¿no? Es lo que acabamos de ver. Tengo apoyo y sé a dónde acudir. Por lo tanto, puedo ejercer ya mi sexualidad con una responsabilidad que va a estar libre de prejuicios, ¿no? Aquí no va a haber cuestiones tampoco de género. No voy a enfrentar violencia porque voy a saber en qué momento me está sucediendo algo que me incomoda, ¿no? Y, por lo tanto, pues no voy a tener riesgos, ¿no? Aparte de todo, los derechos sexuales, al tener yo información por parte de instituciones de salud, pues voy a saber acerca de los métodos anticonceptivos que me pueden también a mí brindar este apoyo. Y algo también importante, voy a ejercer mi sexualidad sin culpa, ¿no? Ya voy a saber por dónde voy pisando, obviamente, cuando ya se tiene la edad
y el proyecto de vida que se requiere, ¿no? Entonces, ser padre, pues aquí ya forma parte del proyecto de vida. Ya no es ahora qué hago con mi proyecto de vida. Yo supe conducirme, pisé firme y entonces decidí ser papá o decidí ser mamá en el momento que ya era para mi persona necesario, ¿no? Voy a compartir también un embarazo con la pareja o no, pero voy a saber cómo llevarlo a cabo. Voy a tener también una dignidad en el sentido de una calidad de vida, porque pues la crianza y la manutención también pues se dan a la par, ¿no? Y pues la familia ya se puede conformar. Bueno, espero que esto nos ayude a continuar con nuestros trabajos escolares. Tienen ustedes, hablando de los jóvenes de la Secundaria Técnica 26, tienen ustedes actividades que desarrollar. Para ello, nosotros nos vamos a basar en nuestro libro de texto. Podemos también entrar a páginas como In Mujeres, pero en www.gob. Recuerden que estamos en constante comunicación en nuestro blog escolar. Tenemos también una revista electrónica por parte de Técnicas, que es de GES Media, y aquí está, .dins.tv. Tenemos también comunicación con de GES Media por pertenecer a Técnicas, hay que aprovechar esto, en redes sociales, Facebook de GES Media, y en Twitter también de GES Media Educativa. Los espero para la próxima ocasión, espero se encuentren ustedes muy bien y que sigan trabajando. Buenas tardes.